La medicina genómica ha experimentado una revolución extraordinaria. Y nosotros, desde este Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, dentro del Grupo Quirón Salud, hemos tenido el privilegio de liderarla dentro de nuestro país, incluso diría que a nivel internacional. Somos un referente en la atención sanitaria genética y en la investigación en enfermedades raras. No se puede entender la asistencia al paciente de cáncer sin investigación. El leitmotiv que nos mueve en el Instituto Oncogel es poder aportar la investigación de vanguardia a lo que puede ser el abordaje de cada paciente con cáncer, desde el análisis molecular genómico de lo que es el tumor en cada momento. Gracias a un acuerdo institucional entre el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el Grupo Quirón Salud, tenemos investigadores y cardiólogos trabajando en ambas instituciones y realizamos estudios tanto en investigación básica como ensayos clínicos en el campo del infarto agudo de miocardio y en la cardiotoxicidad. Nuestro tema de investigación fundamental en la última década se ha basado en desarrollar tecnología basada en imagen avanzada cardíaca, en cómo hacer postprocesado de imagen para utilizarlo en dos aspectos fundamentales de la prevención de muerte súbita. Una, que es identificar a los pacientes en riesgo de tener una muerte súbita en el futuro, y dos, en cómo utilizar estas imágenes para guiar los procedimientos de intervención y hacer que estos sean más eficientes. La investigación de la medicina es clave para avanzar en el conocimiento de la enfermedad y en las terapias. Nuestro departamento ha tenido la fortuna de colaborar a lo largo de los últimos, digamos, 10 años en el desarrollo clínico de la mayoría de los nuevos fármacos y de los que van a venir para el tratamiento de enfermedades tan prevalentes como la osteoporosis, la obesidad, la hiperlipidemia y especialmente la diabetes. En el servicio de neurología hemos conseguido trabajar con todos los nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple, tanto de enfermedad en brotes como en primaria progresiva. También estamos manejando en investigación a todos los nuevos productos anticuerpos monoclonales para la migraña. Y en la enfermedad de Alzheimer trabajamos en múltiples estudios internacionales en el tratamiento inicial de la enfermedad, presintomático incluso, de cara a esta importantísima enfermedad. La investigación preclínica nos ha permitido en los últimos años conocer mejor cómo se desarrolla un tumor, qué moléculas están implicadas y cómo el tumor es capaz de evadir la acción de nuestro sistema inmune. Esto se ha traducido en la clínica en el desarrollo de fármacos frente a esas moléculas implicadas en el tumor, que es lo que conocemos como medicina personalizada, y por otra parte también muy importante en los últimos años el desarrollo de la inmunoterapia, que permite a nuestro sistema inmune ayudamos a luchar frente a ese tumor.